Difícil hablar después de escuchar esta colosal obra, la misa en si menor BWV 232 de Johann Sebastian Bach, que acaban de interpretar Andoni Sierra y el Conductos Ensemble en esta 57ª edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca y que ahora reciben los calurosos aplausos del público presente en este teatro auditorio en Cuenca. Los solistas que salen a saludar ahora también en este auditorio han sido la soprano Yone Martínez y Lucía Gómez, Gabriel Díaz, contratenor, al que escuchábamos en el Agnus Dei, el tenor Ariel Hernández y el bajo Jesús García. Todos ellos también estaban en el coro, eran integrantes del coro, y Andoni Sierra nos comentaba esta mañana que, bueno, que así creía que se sentían también más partícipes de esta obra, que es fundamentalmente coral. Como concertino estuvo Íñigo Aranzati y en el papel de continuo, en el órgano que se está levantando también ahora, Ives Gestener. Es que este ensamble, con sede en el País Vasco, está principalmente formado por músicos de allí, del País Vasco, y también músicos franceses. El Conductos Ensemble ha interpretado este oratorio en dos partes para solistas, coro y orquesta sin intermedio y tan solo con dos pausas de 5 minutos, una antes del credo y otra después, en las que, bueno, el ensamble aprovechaba para afinar y nosotros hemos aprovechado para escuchar al propio Andoni Sierra, que nos decía cómo esta ocasión era muy especial para el Conductos Ensemble porque se estrenaban en la Semana de Música Religiosa de Cuenca y también nos hablaba, bueno, lo especial que era para él esta obra, que desde la primera vez que la escuchó siempre soñó con poder dirigir. Vuelven ahora a salir los solistas al centro y el público sigue aplaudiendo, continúa esta ovación en el Teatro Auditorio de Cuenca y recordamos que hoy se clausura, este era el último concierto del ciclo denominado Semana de Pasión de esta edición que es ya la número 57 de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, una cita en la que Radio Clásica ha estado una vez más. Andoni Sierra levanta ahora al coro y ya lo escuchan ustedes, el público aplaude calurosamente. Magnífica interpretación también del coro que nos ha ofrecido esta misa en si menor BWV 232 de Johann Sebastian Bach. Siguen los aplausos en este Teatro Auditorio de Cuenca y les recordamos que es una transmisión que les hemos ofrecido en directo aquí en Radio Clásica. Vuelven una vez más a saludar los solistas, les recordamos las sopranos Yone Martínez y Lucía Gómez, Gabriel Díaz, contratenor, que hacía el papel de alto, el tenor Ariel Hernández y el bajo Jesús García, que también han estado en el coro, cantando también esos números corales. También les recordamos que, como nos comentaba ayer Cristóbal Soler, director artístico de este festival, el grupo, el Conductos Ensemble, trabaja desde un punto de vista historicista y utilizan, por lo tanto, instrumentos, bueno, pues en el viento, madera, que se situaba en la primera línea frente al director, en semicírculo, pues teníamos dos traversos, oboes de amore y los dos fagotes. A continuación estaba la cuerda, la línea de cuerdas, con los violines, violas, chelos, el órgano positivo y el contrabajo y finalmente el coro, que como les decía el propio Andoni Sierra también antes, ha cambiado su disposición justo después del credo para hacer esos dos coros, esos dos dobles coros que escuchábamos ahora en esta última parte. Y continúan los aplausos y una vez más, ya por tercera o cuarta vez, salen los solistas a saludar al público aquí presente en el Teatro Auditorio de Cuenca en esta edición número 57 de la Semana de Música Religiosa. Se abrazan con el director Andoni Sierra. Y es que esta era una ocasión muy especial para ellos porque se estrenaban en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, era su primera vez aquí, y podemos comprobar que con mucho éxito por el caluroso aplauso y las ovaciones del público aquí presente. También una cita especial porque, como les decíamos, se cerraba esta Semana de Pasión de esta edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, de la que les hemos ofrecido 3 conciertos en directo desde Radio Clásica. Y ahora sí, parece que ya finaliza, los músicos se saludan y que vamos a poner ya punto y final a esta transmisión que les hemos ofrecido desde Cuenca. El festival continuará hasta el próximo 8 de abril.
Les hemos estado acompañando Héctor Murcia y Eduardo Pérez de Mora en la toma de sonido, Ángel Arias desde Madrid en la continuidad de Prado del Rey y quien les habla, Clara Sánchez, en los micrófonos. Muy buenas noches.